Latido América, late con nosotros. Bueno, y de esta manera recibimos a nuestra artista invitada del día de hoy, a Cynthia Fion. Bienvenida a Latinoamérica, bienvenida acá ya a tu casa. Hola, muchas gracias, qué gusto estar aquí platicando con ustedes. Un abrazo desde enorme, Guatemala. Un abrazo enorme, gracias. Desde el sur. Usted, están ahí en Guatemala, ¿verdad? ¿O estás en este Yo momento en algún otro lugar? ¿Estás en Guatemala? No, estoy en Guatemala, sí, aquí estamos en plena Semana Santa, celebrando la Pascua. Ahí está pasando un avión. Pero sí, estamos en verano acá en Guatemala. Qué lindo el verano. Es una época linda. Qué lindo, cómo extrañamos. Nosotros ya acabamos de pasar el verano y ya lo extrañamos, ¿verdad? Sí, sí. Igual tenemos tenemos temperaturas agradables, como nos está presentando el otoño, pero se va a venir el frío. Así que, Cynthia, claro, te abrazamos a todo el pueblo de Guatemala y también queremos conocer tu música, tu historia. ¿Qué historia hay detrás de Cynthia Fion y de este nuevo sencillo que nos vienes a presentar el día de hoy? Pues muchas gracias. Yo soy Cynthia Fion, soy cantante guatemalteca. Tengo ya varios años de hacer música. Empecé a hacer música bajo mi nombre Cynthia Fion en el 2019 y he lanzado varios sencillos. El último, que se llama No Importa Lo Demás, salió hace un par de semanas y la verdad es que estoy muy contenta con el recibimiento. Después de este sencillo viene un EP, que va a ser mi primer EP, y también estoy súper emocionada de por fin sacar un material ya como un disco, ¿no? Entonces, pues eso, en eso estoy en estos momentos. Cynthia, sabemos que tu paso por la música en realidad ha sido o ha comenzado desde muy pequeña, que siempre has estado muy afín con el arte, con la música. Queremos saber de quizás... antes tenías una banda o eras parte de una banda, así comenzó también como esta historia en tu música, pero ¿cómo es ese paso y qué implica, ¿no?, como artista, ese paso quizás de estar en una banda a salir quizás a los escenarios ahora de una manera solista, ¿no?, y una manera quizás independiente también, autogestiva? Sí, sí, yo la verdad es que llevo haciendo música muchos años. Yo empecé con una banda que se llamaba The City Lights y era yo y un chico que tocaba la guitarra. Y después de un par de años decidí que quería hacer música bajo mi nombre, como Cynthia Fion, y empecé a hacerlo, empecé a trabajar con productores guatemaltecos que son súper talentosos, y fue cuando empecé a lanzar pues sencillos, y sí, es pues ustedes sabrán, es difícil ser artista independiente y más en claro. Centroamérica, pero ha sido una aventura que en la que he aprendido muchísimo. Creo que he evolucionado también en estos años y es por eso que pues este año ya voy a trabajar un EP, porque siento que ya encontré también el sonido que quiero plasmar en un disco, ¿no? Entonces, pues ha sido, como les digo, una aventura, un aprendizaje y pues aquí estamos. Cynthia, te quería preguntar, porque bueno, comenzamos esta entrevista con un tema, un clásico de José Luis Perales, ¿Por qué te vas? Y yo quería saber si vos sentís, y yo insisto con esto porque lo veo muy seguido en nuestras entrevistas, más allá de la irrupción de los ritmos urbanos, ¿no hay no sentís como una necesidad de volver a la canción, digo, de esa canción que uno escuchaba décadas pasadas? Sí, totalmente. Y esta canción, que es una canción de Janet, escrita por José Luis Perales, es una canción que yo desde chiquita siempre me gustó muchísimo. Uh-huh. Mi mamá era muy fan de Janet, de José Luis Perales, de José José. Y a mí esas canciones de estos artistas de antaño, de verdad me llegaban mucho al corazón, aunque yo era muy chiquita. Y por eso creo que de ahí nació también el amor que le tengo a cantar y a la música, y creo que sí, o sea, como ya no se escriben letras así, siento que ya no escuchamos esas melodías, la canción ¿Por qué te vas? Es como un poema, es una letra preciosa, y creo que sí, deberíamos regresar
a ese tipo de música, que no es que no se haga, hay artistas que están haciendo música preciosa todavía, pero creo que sí hubo una época en que los artistas de verdad también eran poetas, ¿verdad? Entonces, pues claro, sí, esta canción de ¿Por qué te vas? Es para mí súper especial y me encanta cantarla en vivo porque uh-huh. siento que todos en algún momento hemos escuchado esa canción, aunque no lo recordemos, y sí conecta mucho con la gente. Sí, es una linda canción. A mí me da un poquito de tristeza escucharla, sobre todo. Es súper triste, sí. Por la intérprete hermosa. Que tenía esa voz tan dulce también, ¿no? Claro, claro. La voz de Janet es incomparable. Uh-huh. Sí. Cintia, vemos que tu recorrido por la música también habla de historias, ¿no? Y justamente es esta de No importa lo demás. Es quizás una historia que es muy recurrente en nuestra sociedad moderna, ¿no? De los amores tóxicos. Ahora es como una palabra muy de moda, lo tóxico o ser tóxico, pero en sí, realidad sí. implica muchísimo más y viene a contarnos también algo de cómo estamos nosotros percibiéndonos a nosotros mismos y a los demás, ¿no? Claro, sí, yo escribí No importa lo demás, porque siento que es una situación en la que hemos estado todas las personas. Todos hemos tenido una relación de la que sentimos que no podemos salir y que al final, sí, puede llamarse tóxica, pero porque sí, es un término que está de moda, pero al final estas relaciones problemáticas, creo que todos las hemos tenido y es de las relaciones de las que más aprendemos para no volver a cometer los mismos errores. Y entonces, escribir No importa lo demás porque quería plasmar como este sentimiento que nos dan estas relaciones de que estás en un círculo vicioso del que sentís que no puedes salir y ya no importa todo lo demás, solo estás como enfrascado en esto y no te das cuenta de que hay un mundo allá afuera de posibilidades de una vida que no o de relaciones que no tienen que ser problemáticas. Entonces, de eso va, no importa lo demás. Sí, yo creo que es una... Es como, yo al escucharla digo, esto tiene una honestidad brutal, digo, porque en realidad es como que el tema no está encarado desde la posición de víctima, ¿no? Uh-huh. Está como diciendo, por eso después no importa lo demás, porque te quiero a ti igual. Digo, es como que, aparte hay una parte que dice, tú y yo jugamos sucio y eso no va a cambiar. O sea, hay una madurez de encarar el tema. Y no importa, quiero seguir igual. Claro, de yo sé quién eres y tú sabes quién soy yo, pero al final quiero estar aquí, aunque eso conlleve dolor o tristeza, ¿no? Claro. Tremenda, es muy delicable. Esa canción, la verdad, que nos toca. Y queremos que cuando salga este disco que nos estás ya prometiendo y que nosotros ya estamos ansiosos de conocer, seamos acá pues primicia. Gracias. Para que nuestros oyentes conozcan tu trabajo y obviamente que sigan ahí conectados con tu música. Sabemos que no solamente has hecho sencillos, sino que también has colaborado con otros artistas, has hecho algunos otros trabajos de colaboración y eso te ha llevado a escenarios muy importantes y a compartirlos también con artistas muy importantes. ¿Qué nos puedes compartir sobre ello? Sí, he tenido la fortuna de poder colaborar con muchos artistas guatemaltecos y centroamericanos. Contra, que es un rapero bastante grande aquí en Guatemala, fue el primer artista con quien tuve la oportunidad de colaborar. Tenemos varias canciones juntos, están todas en Spotify, por si quieren escucharlas. Tengo también, hay un cover de una canción de Amistades Peligrosas, uh-huh. Que se llama Me Quedaré Solo, sí. Que hice con un artista guatemalteco que se llama Nachi, Nachi Cae es su nombre artístico. Este acaba de salir también, es una canción que siempre me ha gustado muchísimo y que quería como plasmar, y pues Nachi se unió a mí en esa aventura. Y tiene un video muy lindo. También tengo una canción. Tiene un video muy lindo también. Que además de bonito, fue súper divertido de grabar, la verdad es que fue súper, súper divertido. Y también tengo una canción con una artista costarricense que vive acá en Guatemala, que se llama Lina Bey. También es una canción que se sale un poco de lo que yo siempre he hecho con mi música, pero que también fue muy divertida. También tiene un video que pueden encontrar ahí en YouTube de una fiesta que también fue muy divertido grabar. Y
Y tengo, la verdad es que tengo varias colaboraciones, todas están en Spotify pues, si quieren escucharlas, pero es algo que me encanta hacer, me encanta colaborar porque siento que es una forma de salir de tu zona de confort y de, es divertido y uno aprende mucho de, también de los procesos de otros artistas, ¿verdad? Claro que sí, eso es muy importante, el compartir quizás en escena y esto que estás haciendo también le abre paso a otras artistas que en realidad por ahí quizás están comenzando en este camino y ven muy lejano quizás encontrarse con artistas de esta talla en escenarios o con colaboraciones. Claro. Y como tú no lo decías, para nosotros tampoco es ajeno que Latinoamérica y Centroamérica tiene muy difícil, quizás por ahí el camino, o un poco más dificultoso el camino para las mujeres en la música independiente, en la música under y en estos espacios. Así que yo quería hacerte como esta última pregunta también como para cerrar un poquito con toda esta idea y también para agradecerte enormemente, no solo por el trabajo que haces, sino por estar acá con nosotros el día de hoy. Y es cómo Gracias. están allí en Guatemala los escenarios para las mujeres. Quizás acá en Argentina se habla sobre una ley de cupos. Allí, ¿cómo es el panorama? Pues la verdad es que nosotros no tenemos esa ley. Es difícil para las mujeres en Guatemala, no solo porque no hay espacios para los artistas en sí, y para las mujeres es mucho más difícil. Pero hay una escena que va creciendo de mujeres muy talentosas que están haciendo música increíble y pues el futuro es alentador. Yo creo que si seguimos buscando los espacios y si seguimos haciendo música de calidad, vamos a abrir esa brecha que es necesaria para todas las mujeres que vienen detrás y que están haciendo cosas maravillosas y que el mundo merece verlas. Entonces, Sí, totalmente. es difícil, pero creo que va a mejorar. Sí, yo estoy de acuerdo con ella porque si vos pones indie pop en YouTube, por ejemplo, vas a tener una mayoría de mujeres en ese género. Y creo que, muy de acuerdo con eso, creo que el futuro es alentador para las mujeres en la música y que va a ir creciendo. Vamos a seguir caminando en ese sentido Vamos. y acá también desde los medios de comunicación independientes estamos haciendo toda la fuerza para que eso pase. Así que te agradecemos enormemente estos minutos que nos das de tu tiempo y también queremos que por favor invites a todos nuestros oyentes y seguidores a que se conecten con tu música, que compartan y que reproduzcan porque con una con compartir o reproducir ya están apoyando tu trabajo. Exactamente. Pues primero muchas gracias a Latinoamérica por este espacio, por el trabajo que hacen, por la música independiente en Latinoamérica. Y pues les invito a quienes nos escuchan a escuchar la música guatemalteca, a escuchar la música de Cintia Fion, está en todas las plataformas digitales. Y como tú dices, un play de verdad que hace toda la diferencia para un artista independiente. Entonces, muchísimas gracias y nos estaremos viendo muy pronto. Claro que sí, Cintia, ni qué más decirte que esta es tu casa y cuando te vengas acá por Latinoamérica, para este lado del sur, te vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Sabemos que hay un público que en realidad espera tu música porque acá hay un público bastante amplio Sí, y y ávido de ritmos ávido, nuevos. exactamente. Así que seguramente te vamos a estar esperando y a todos nuestros oyentes les recordamos que Cintia nos está presentando, no importa lo demás, que ya está disponible en todas las plataformas de música para que lo puedan compartir y la puedan apoyar. Cintia, ya eres una artista de la Casa Latinoamérica. Nos vamos a ir con tu canción para Muchas cerrar gracias. y obviamente que abrazamos también a tu prensa, a Emilia Prensa, a ella también le enviamos un saludo porque este trabajo también hace parte de ella y de su compromiso con el arte, así que ahí estamos todos tirando para el mismo lado, ¿verdad? Así es, muchísimas gracias. Qué gusto hablar con ustedes. Bueno, te abrazamos hasta allá, hasta Guatemala, y a todos nuestros oyentes los invitamos a No Importa lo Demás, acá en Latinoamérica. Cintia Quédense ahí. Fion. Ya volvemos. Gracias. Es fácil de